vamos a crear un menú. Entonces vayan a File, New Scene, creamos una escena completamente nueva, ¿ya? Y le decimos Create. Esta escena nueva, como consejo, guárdenla al tiro. Vamos a ir a File, Save As, ¿no es cierto? Y en nuestra carpeta de escenas, lo vamos a guardar con el nombre Menú, ¿ya? Y le decimos Save. Entonces, ahí tenemos nuestro menú. Entonces, les pido ahora que vayan a Google y descarguen alguna imagen que les guste. ¿Ya? Yo ya tengo otra acá que ocupé el otro día, así que voy a ocupar la misma. Yo lo tengo en... Lo tengo en clases. ¿Dónde está? Aquí está, clases. Y acá había guardado una imagen en la carpeta Image. Este. Entonces, cuando descarguen alguna imagen, traten de descargarla. En mi caso, yo estoy ocupando 1920x1080. Así que descarguen un JPG o PNG de las mismas medidas, ya, para que les calce bien. Y una vez que lo descarguen, lo van a guardar en su carpeta Assets, en su carpeta Imágenes, ¿ya? Entonces, ahí está la imagen, ¿ya? Yo obviamente descargué una de Silent Hill, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, por ejemplo, que nosotros pongamos esa imagen de fondo y encima coloquemos botones, ¿ya? Obviamente esta imagen en un futuro la pueden diseñar ustedes, ¿no es cierto?, para crear el menú. Entonces, con esa imagen descargada, ustedes la van a seleccionar, ¿ya? Como igual como lo hicimos con las gemas y los sprites. Y acá al lado, donde dice Texture Type, la van a cambiar a Sprite. Igual como lo hicimos en las clases anteriores. Solo que la única diferencia, que el Sprite Mode, nosotros anteriormente lo cambiamos a Multiply, porque a partir de una imagen íbamos a tener muchas imágenes. Pero en este caso, como vamos a ocupar solo una, perfectamente le podríamos decir Single. ¿Ya? Con eso listo, ustedes acá abajito simplemente apretan Apply. ¿Ya? Y con eso se van a dar cuenta que su imagen ahora es un sprite que se llama fondo. ¿Ya? Entonces con eso ya se lo podemos asignar a elementos de interfaces. Entonces en el menú, ¿ya?, en su hierarchy, le van a decir clic derecho, UI, Image. ¿Ya? Acá a ese Image le podríamos colocar Image Background, ya, para que nos acordemos que ese va a ser la imagen que va a tener el sprite que va a servir de fondo. Y también les recuerdo que el canvas es súper recomendable que el sprite mode, que el UL scale mode, en vez de constant pixel size, siempre esté en scale with screen size. Eso les va a permitir que sus pantallas sean responsivas, ya, en diferentes dispositivos móviles, ¿ya? Entonces con eso listo, lo que podríamos hacer ahora es seleccionar la imagen de UI, que es ese cuadradito blanco. Y acá, ¿no es cierto?, donde sale esta opción, ustedes le dan clic y les va a salir este como menú. ¿Ya? Los que tengan Windows apretan Alt y los que tengan Mac apretan Option. ¿Ya? Al apretar Alt o Option, se van a dar cuenta que aquí salen como unos shortcuts. ¿Ya? Entonces podríamos apretar este de acá abajo, el de la esquina, para que la imagen cubra toda la pantalla. ¿Ya? Entonces dándole clic, se van a dar cuenta que ahora la imagen blanca cubre todo el UI, ¿ya?, que es lo que estamos buscando. Entonces con eso listo, ya a la imagen, lo único que nos faltaría decirle que el fondo de la imagen, o el source de la imagen, ustedes van al circulito con el puntito y seleccionan el sprite. En mi caso se llama fondo. ¿Ya? Entonces ahí seleccionamos el sprite que habíamos convertido. Y como puedes ver, ahí se ve la imagen. ¿Ya? Cuando ustedes carguen la imagen, si se dan cuenta,
puede ser que la imagen se vea un poco como distorsionada, como a lo mejor un poco alargada o un poco estirada. Si es que eso les pasa, ustedes acá abajo tienen que apretar este botón que dice Preserver Aspect. Lo que hace eso es que cuando lo tenemos activado, la escala es proporcional a su diseño, ¿ya? Entonces, si es que, como les decía, se ve algo distorsionada, ahora debería verse de forma perfecta, ¿ya? Entonces, con eso ya tenemos la imagen de fondo. Ahora, lo único que nos faltaría hacer son botones, ¿ya? Por ahora, les voy a pedir solamente un botón, ¿ya? ¿Cómo se crean los botones? Acá en el mismo canvas, le dan clic derecho, UI, Legacy, Button, ¿ya? Y ahí a seleccionar Button, como pueden ver, se crea un botoncito, ¿ya? Que dice botón, botón por defecto. Como se dan cuenta acá, el botón es un elemento que se puede mover igual que las imágenes, ¿ya? Lo pueden mover, lo pueden, ¿sí? Lo pueden acomodar. Y se van a dar cuenta que el botón por defecto es bastante feo, la verdad, ¿ya? Es bastante feíto porque obviamente es algo que viene por defecto. Pero este botón ustedes eventualmente lo pueden customizar o personalizar como ustedes quieran. Porque si ven las opciones del botón, acá, como la imagen de fondo del botón, ustedes acá pueden cargar su propio sprite, ¿ya? Entonces diseñan algo en Photoshop, Illustrator, Krita o el programa que ustedes quieran. Lo convierten en sprite y este sprite lo cargan acá, ¿ya? Entonces con eso lo pueden cambiar. Y si es que, por ejemplo, ustedes no quieren escribir, porque a lo mejor el diseño dice play, option, ¿vale? Si ustedes no quieren escribir, ustedes simplemente, dentro del botón, si ustedes lo abren, se van a dar cuenta que el botón viene con un texto, ¿ya? Entonces, si tú no quieres escribir, este elemento ustedes lo borran y quedan solamente con el diseño, ¿ya? Pero eso es opcional, ¿ya? Entonces, en este caso, lo vamos a dejar así por ahora. Entonces, en botón, yo en mi caso le voy a colocar, no sé, play, ¿ya? Pero les digo, esto es netamente opcional dependiendo de los diseños que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, el botoncito lo voy a colocar un poquito más abajo, por ejemplo, por ahí. Guardamos por si esto explota, ¿ya? Entonces, ahí está el botón. Entonces, lo único que nos faltaría por hacer son dos cosas. Primero, crear un pequeño código para que el botón funcione. Y lo último que nos faltaría es tomar la escena y ponerla junta con las demás. Así que vamos a ir a nuestra carpeta de códigos, ¿ya? Aquí están todos los códigos que hemos hecho en el curso. Y vamos a crear un código nuevo. Entonces le damos clic derecho, Create C# Script. Y acá vamos a crear un código que se va a llamar botones, ¿ya? Esto es lo que hago yo, no sé si todo el mundo lo hace, pero creo que es bastante cómodo, ¿ya? Que ese pequeño código va a contener múltiples botones de tu juego, ¿ya? Creo que es bastante cómodo, ¿ya? Entonces, ese código le hacemos doble clic para que no abra Visual Studio Code y vamos a hacer un pequeño código. Ahí está abriendo. Y ahí abre. Entonces, para este código que es muy chiquitito, podríamos tomar el start y el update y podríamos borrarlos porque no los vamos a ocupar. Lo único que podríamos ocupar, porque queremos cambiar de nivel, porque a la base el botón lo que queremos hacer es apretar el botón y cambie de escena. Entonces, para cambiar de escena, tenemos que llamar a la librería Scene Management, que es lo que hemos estado ocupando a lo largo del curso. ¿Vale? Es la única librería que podríamos ocupar por ahora. Entonces, ¿cómo se crea un botón? Un botón, de hecho, es algo muy simple, porque a la base es solamente un void público. ¿Ya? Es un void público. ¿Y por qué el void lo estamos llamando público? Porque lo queremos llamar desde el botón, ¿ya? Por eso lo estamos convirtiendo público, porque así podemos acceder a este void a través de componentes de Unity, ¿ya? Entonces acá le podríamos decir public void. Y el nombre, esto también te lo aconsejo, traten de colocarle
como nombre lo que hace el botón. Porque después cuando tengáis tantos botones, no vais a saber qué es lo que hace qué. Entonces, este botón lo único que hace es mandar del menú a el intro. ¿Vale? Entonces, este método se va a llamar menú a intro. Entonces, cuando yo ejecute este método, lo único que le voy a decir es que se meta al Scene Management y cargue la escena. ¿Ya? Que cargue la escena. Y acá simplemente le colocan el nombre de la escena que queremos cargar. En este caso queremos que cargue el video. ¿Ya? Entonces vamos a revisar cómo se llamaba el video. En mi caso, el video se llama intro, ¿ya? En mi caso, el video inicial se llama intro. Entonces, esa es la escena que tenemos que llamar. Entonces, vamos a Visual Studio Code. Y acá, simplemente le decimos que al apretar el botón, cargue la escena intro, ¿ya? Eso es todo. Y guardamos el código. Entonces, si tú eventualmente quieres más botones, lo único que tendrías que hacer es tomas esto, lo copias y lo pegas. Y aquí le podríamos poner otro botón. Por ejemplo, le podríamos poner, no sé, po. Imagínate queremos hacer un botón porque si la gente se aburre de ver el video, hay un botón skip. ¿Cachai? Por ejemplo. Entonces aquí simplemente podríamos decirle que ese botón va a ser desde el intro a, no sé, nivel 1. Entonces acá le podemos decir que cargue, por ejemplo, nivel 1. ¿Se entiende, no? Entonces, ustedes simplemente van creando void hacia abajo. ¿Y qué es lo importante? Que sean públicos, ¿ya? Porque si no son públicos, no vamos a poder acceder a ellos, ¿ya? Ojo con eso. Es como el único requisito. Entonces, ahora, como vamos a crear un puro botón, ¿ya? No es necesario el siguiente. ¿Ya? Guarden por si acaso. Entonces, con ese pequeño código listo, vamos a volver a Unity. Y vamos a seleccionar el botón. ¿Ya? Se los muestro acá. ¿Ya? Entonces seleccionamos el botón que acabamos de crear. Toman el código botones y se lo arrastran al botón. Entonces tomamos el código y se lo arrastramos al botón. Entonces acá abajito te vas a dar cuenta que está el código botones. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, todos los botones tienen ese evento que se llama onClick. Entonces, si apretamos el botón más, aquí nos pregunta a quién queremos apretar. Entonces, tú tomas el botón, ¿sí? Tomas el botón y se lo arrastras. ¿Ya? Entonces, ahí queda el botón. Y acá al lado me pregunta, al apretar el botón, ¿qué función quiero ejecutar? Entonces, si le doy clic, te vas a dar cuenta que automáticamente aparece el código botones. Porque como se lo di al botón, aquí me aparece. Y como me aparece el código botones, voy a ver acá al lado y se van a dar cuenta que aquí aparecen muchos métodos que Unity viene por defecto, pero también está el que nosotros hicimos, que se llama menú a intro. Yo por eso te decía que le pusieras el nombre de lo que hace, porque es fácil encontrarlo, ¿ya? Entonces simplemente eliges menú a intro y eso es todo. Guardamos. Y el último paso es que tienen que ir a File, Build Settings, ¿no es cierto? Y nos va a salir la ventanita donde tenemos todos los niveles, ¿no es cierto? Abrimos nuestra escena. Uy, ¿dónde se me fue? Aquí se fue. ¿Vale? Ahí están todas las escenas. Lo voy a poner acá abajito para que lo vean. ¿Ven? Ahí está el intro y el nivel 1. Entonces ahora ustedes toman el menú y lo dejan acá dentro. ¿Ya? Acá Unity, como le he comentado, lo que recomienda que esto se ejecute en orden. Entonces, como queremos que el menú sea lo primero que se ejecute, ustedes lo toman y lo arrastran al nivel superior. Entonces, del menú me manda el intro, del intro me manda el nivel 1. Y acá ustedes deberían poner outro, ¿ya? Para que cuando termine el nivel 1, cargue el outro y al terminar, vuelva a menú. ¿Ya? Entonces, con eso listo, vamos a ver si funciona. ¿Ya? Ahí está, le vamos a poner play. ¿Ya? Ahí está el menú. Obviamente le podemos poner música, ¿cachai? Y todo lo que ustedes ya saben. Entonces al darle clic, me manda el video.
y al terminar el video debería mandar al nivel. Y me manda al nivel, ¿sí? Y como pueden ver, todo funciona sin ningún problema, ¿ya? ¡Tarán!